Así es, propuse que lleváramos a cabo una campaña de reforestación aquí en el municipio. La iniciativa es, vengo retomando el trabajo que hizo el primer regidor de Morena aquí en el municipio, el profesor José Luis Villalbazo. Él propuso una iniciativa en el 2017 en que se decretara el 5 de junio como Día Municipal de la Reforestación y que a partir de ese año, cada año se promovieran actividades en pro del medio ambiente. En ese sentido, pues propongo que este año retomemos ese trabajo, hagamos una campaña de reforestación. Vemos que lamentablemente el cambio climático es una situación que está afectando mucho, no solamente en nuestro municipio, en todo el mundo, pero aquí en el municipio se ha dado una deforestación de nuestros bosques, hemos tenido se han invadido nuestros campos con, pues también el tema de la agroindustria y demás, pero no se ha fomentado en sí la reforestación como tal para cuidar nuestros bosques y ir recuperando esos espacios de oxígeno en nuestro municipio. Ahí va, hacia eso va la iniciativa, que empecemos con un programa de actividades que inicie el día 5 y que dure lo que tenga que durar, ya sea 15 días, un mes, que de la mano con la Dirección de Ecología, pues nos vayan determinando los tiempos, las formas, qué tipo de árboles, en cuáles espacios, cómo podemos hacer una campaña de reforestación que sí pueda ser exitosa para nuestro municipio, que involucremos la participación de los ciudadanos, que se involucren ellos no solamente el día de ir a plantar el arbolito, sino también en el cuidado y en el darle seguimiento al proceso de cuidar que ese árbol pueda crecer sano y que nos pueda servir en un futuro. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Ecología, que preside la regidora Sara Moreno. En lo económico, hace un momento me acaba de decir que lamentablemente no se va a poder llevar a cabo una actividad en el marco del día 5, pues porque la Dirección de Ecología trae bastante trabajo y no se dan abasto con los temas que hay que llevar a cabo. Mi intención era, y así se aprobó el punto de acuerdo en el ayuntamiento, que iniciáramos en esa fecha y que siguiéramos un programa para que pudiéramos avanzar. Hasta ahorita no tengo definida una fecha de cuándo vamos a iniciar, el día lunes o el día martes o en la semana vamos a reunirnos con el fiscal, con la directora de Ecología, para que podamos definir una fecha, pero lamentablemente vamos a perder la esencia de conmemorar la fecha del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y Día Municipal de la Reforestación. Igual lo importante es que, aunque no sea dentro del marco de esa fecha, voy a insistir en que se lleve a cabo esa campaña de reforestación y que no solamente vayamos a tomarnos la foto para vernos bonitos, para decir que hicimos algo o que dejamos ahí un arbolito plantado, sino que le demos seguimiento, que este programa pueda ser exitoso y que podamos hacer un programa lo más efectivo posible para darle beneficio a nuestro municipio.